Bien, para hacer esta tarta mascarpone, vamos a utilizar los siguientes ingredientes. 1 kilo de queso mascarpone. Yo tengo 4 tarrinas de 250 gramos. Es lo mismo, las hay de medio kilo, yo voy a usar 1 kilo. 250 gramos de margarina. Un vaso de leche. 6 huevos. 10 cucharadas de azúcar. 1 litro de nata de montar líquida, no la vamos a montar. Una tarrina de queso blanco cremoso de untar. En el caso concreto de mi tarrina son 300 gramos, da igual el pesaje, pueden ser 200, 250. La consistencia y la densidad y la cremosidad va a ser básicamente igual. Un rollo de masa quebrada que la vamos a usar para la base de la tarta, la vamos a montar en la base del recipiente, un limón rallado y 4 cucharadas soperas de maicena. Dicho esto, vamos a empezar a elaborarla. Bien, voy a batir los huevos en un recipiente profundo para que no salpique, en mi caso concreto una olla, y voy a esperar a que emulsionen un poquito, se van a echar ahí como una espumita, y cuando ya esté esa espumita, que se vea un poquito más elevado, pues vamos a echar la maicena. A continuación el azúcar. La leche. Voy a echar la tarrina de queso, de untar, y a continuación pues todo lo que es el mascarpone. La margarina que la tengo derretida y vamos a remover. Integramos el litro de nata. La ralladura de limón. Y volvemos a batir. Cuando ya está todo integrado, pues vamos a preparar los moldes. Yo voy a hacer dos, uno rectangular y otro redondo. Debajo vamos a poner la masa quebrada. Va a ser la base de la tarta. Esto lo vamos a llenar de líquido que hemos hecho. Está ya en la redonda. Y a continuación, pues una por una, la vamos a meter en el horno durante 60 minutos a 180 grados. Se nos tiene que tostar un poquito por arriba. Ya la he sacado. Esta es el color que tiene que tener. Aquí están ya las dos. Evidentemente han transcurrido 2 horas porque son dos tartas. Y la dejamos enfriar y reposar en el exterior al menos 8 horas. Luego la metemos en el frigorífico y lo ideal es comerla pasadas unas 24 horas. En las porciones cuando las hagamos podemos añadirle caramelo líquido. Está buenísimo.